Damos con las palabras Assalamu alaikum, que significa la paz sea con ustedes. Según la tradición islámica, nosotros siempre empezamos una charla, un encuentro, siempre con una recitación del Sagrado Corán. Entonces, quiero invitarle al hermano Santiago para recitar un parte del Sagrado Corán y luego la traducción en español. Sí, por favor. Hola, hola, hola. Va a llegar la gente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Y la traducción de eso al castellano sería me refugio en Alá de Satán el desgraciado. En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día de juicio. Solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de quienes tú has conseguido tus bendiciones, no de los que son motivos de ira ni de los extraviados. Muchas gracias. En primer lugar, en nombre de la comunidad musulmana Ahmadía, quiero agradecerles por venir, por aceptar nuestra invitación. El tema de nuestra charla de hoy es Soy musulmán, ¿tienes alguna pregunta? Y la idea de nuestra charla es que ahora vemos que hay muchos malentendidos sobre Islam, ahora especialmente recientemente. Vimos por un lado, por ejemplo, vimos el atentado en Nueva Zelanda, una forma de odio, de islamofobia muy violenta contra el Islam. Por otro lado, recién en el Pascua vimos también un atentado, vimos terroristas que atacaron una iglesia en nombre del Islam. Entonces tenemos los dos ejemplos, una gran contradicción, o los dos extremos. Por un lado, un acto de terrorismo contra el Islam, y por otro lado, un acto de terrorismo en nombre del Islam. Y también después del atentado en Nueva Zelanda, un equipo de Australia hicieron una encuesta. Y ellos descubrieron que hay una gran parte en Australia que tienen muchos malentendidos y un rechazo contra el Islam. Y después el resultado era que también tiene un gran rol que la mayoría de esas personas nunca hablaron con un musulmán o no conocen a ningún musulmán. Y su única forma de sacar su información sobre el Islam son los medios de comunicación. Y en Argentina, gracias a Dios hasta ahora, yo vivo acá desde hace un año y medio, yo personalmente nunca vi un acto de esta forma de islamofobia, pero en las redes sociales, o también en las conversaciones día a día, también ahora acá durante la feria, también en general, hay muchos malentendidos, también muchas preguntas y dudas sobre el Islam. Algunas veces también la ignorancia
Por otro lado, es también porque algunas veces es muy mezclado los problemas sociales, políticos, culturales, y es difícil hacer la diferencia entre la religión, Islam, y por ejemplo los problemas de una sociedad, de una cultura. Y nuestro propósito acá, con esta charla, es para ofrecerles la oportunidad de conocer a un musulmán, de hablar directamente con un musulmán y de hacer sus preguntas o sacar sus dudas sobre el Islam de un musulmán, ¿no? Y nosotros ahora la idea es que vamos a empezar con un tema que es más actual y es una pregunta que escuchamos por todos lados: ¿es Islam religión de paz o de terrorismo? No, Islam literalmente significa paz, pero también hay esta pregunta: si Islam literalmente significa paz, ¿por qué hay gente o cómo puede gente usar esa religión de paz por sus actos violentos? Entonces vamos a tratar este tema, también el concepto verdadero del jihad, ¿no? Y vamos a empezar con esta charla y luego escuchamos también uno de los temas actuales, es la mujer en Islam, sería el velo, en general también el estado de la mujer. Entonces tenemos las dos charlas breves sobre esos dos temas y luego tienen la oportunidad de hacer sus preguntas sobre esos dos temas, pero sobre cualquier tema o cualquier pregunta que tienen, al final tienen la oportunidad de preguntarnos.